Thank you.
You.
Hola, hola. Otro aplauso para Algoritmos Medellín, porfa. ¿Quién quiere escuchar cómo hicieron esto? Eso. Les presento a Celeste, a Santiago y a David. Un aplauso. Bueno, buenos días, yo soy Celeste. De nacimiento Esteban Betancourt, por decisión Celeste Betancourt. Pues estoy con dos grandes amigos, Santiago Santibeta y Juan David Rivera, David Crowley. Pues así rápido para iniciar. Lo que hicimos es algo que en el mundo viene hace rato, pero no es muy popular en ciertos lugares. De hecho, tiene ciertas connotaciones que a veces no se comprenden bien. Una de ellas, bueno, no, ¿qué estoy haciendo? Live coding, ¿cierto? Es código que se escribe en tiempo real, se interpreta en tiempo real, se ejecuta en tiempo real. Y de hecho, incluye los errores, incluye, ustedes ven todo lo que estábamos haciendo. Esa es como una de las vertientes principales, donde el público está obligado, voy a usar esa palabra porque es algo con lo que he venido reflexionando mucho, está obligado a ver el código. No sé, es como una cosa que uno, el código lo atrae y uno no puede dejar de mirarlo. Hay fiestas de este tipo donde estamos nosotros proponiendo, de hecho, como, tal vez como pioneros en el mundo y de forma contradictoria, que el live coding no siempre tiene que obligar al público a ver el código. O sea, debe haber opciones, como, pero que no esté al frente y que sea obligatorio. Pero saltándome eso, pues esta conferencia creo que ustedes me van a entender, primera vez donde puedo hablar tranquilo. Lo que estaban viendo es un servidor que estaba montado sobre este computador que estaba acá. Ese servidor corre sobre JavaScript tres editores de texto que están en simultáneo a través de WebSockets. Entonces, lo que ellos escriben se envía en simultáneo al servidor, ambos. Entonces, tenían aquí a David Crowley, aquí a Santibeta y en la otra parte a mí. Todo eso se manda por una librería muy especializada para mantener el tiempo real y luego viene la ejecución del audio y del video en sincronización. Ellos dos estaban haciendo audio sincronizado. Y luego, como yo tenía el control de los editores de texto, hacía toda la edición visual desde JavaScript mismo, con funciones que sobrescriben OpenGL, que es como una librería de shading y pues muy poderosa para hacer gráficas. Entonces, lo que estamos haciendo es como coger esas funciones de JavaScript para varias cosas. Es mantener la estabilidad del servidor en cuanto al el envío de texto, que se ejecuta en simultáneo con las visuales que están todas en este otro computador. Bueno, eso era más o menos lo que estábamos haciendo. Todo se hace en vivo, o sea, todo esto estaba, ustedes lo vieron, lo que vieron fue lo que escucharon, y lo que escucharon y el código que estaba ahí era el que estaba sonando. Eso es lo bonito del live coding en ese sentido, sobre todo cuando son programadores los que ven. Porque es como, uy, yo, como hizo función, tiene rotación, claro, como que tiene sentido todo lo que está pasando. Eso es muy interesante, pues, primero que todo porque es un ataque como al ego. Yo voy a ser súper espiritual hablando de esto, pero estos performances tienden a, primero, hacer que uno se trague su ego, porque si se equivoca, todos lo vieron, ¿cierto? Sí, de hecho no pasó nada, pero si el servidor se hubiera caído, ustedes hubieran visto todo en tiempo real. Ni siquiera estaba duplicada o en espejo la pantalla, o sea, mi pantalla tal cual, no había forma de destrabar eso. No pasó nada, pero bueno. Entonces, sí nos pasa a veces, hay gente a la que le pasa donde el programador en este caso, pues imagínense qué se siente programar frente a 58 mil programadores, todos expertos, se imaginarán la adrenalina que se siente. Como tengo que programar que salga bien frente a programadores y todos están viendo mi pantalla. Sí, solo cuando a un amigo se le para uno al lado y es como, ¿qué estás haciendo? Ya nada funciona, ¿cierto? El IDE se cae, la RAM colapsa, todo pasa. En este caso, pues ustedes estaban viendo mi pantalla y los códigos que salían de las pantallas de ellos, todo en simultáneo. Entonces,
Entonces, eso creo que es una forma muy occidental de hacer meditación, de enfrentar ese ego del programador. Pero también me parece algo muy interesante, y aquí vuelve otra cuña Medellín, es que a nivel mundial esta corriente se hace muy solo. O sea, es un programador solo frente a un público. Cuando no es uno solo, son dos personas, quien hace las visuales y quien hace el audio. Pero las visuales y el audio no siempre tienen que estar conectados. O sea, de hecho, el texto del programador puede que no se vea, a no ser de que haya dos proyectores o cosas como esa. Nosotros estamos intentando proponer una idea en la cual, que yo llamo como código colaborativo, y es donde cada programador tiene injerencia en el código de los demás. O sea, todos podemos programar en tiempo real sobre el mismo buffer, y yo podría meter la mano sobre el código de otro. Eso de hecho puede ser ofensivo, ustedes lo saben, que cuando uno le hacen un cambio, uno dice como, hey, pero ¿por qué me cambiaron eso? Sí, esa variable la quería llamar así. Pero en este caso también es como una opción donde es más importante el resultado final y que haya un sonido potente y unas visuales que vayan acompasadas más que un solo programador. Pues yo podía haber venido a hacer este show solo aquí y ustedes hubieran visto lo mismo y yo me hubiera podido ir. Pero en este caso la propuesta es como que la programación, al menos en sentido artístico, bueno, porque el arte no tiene obligaciones de ser eficiente ni eficaz, seguramente ustedes y yo no. Pero en ese sentido, como yo no tengo esa obligación, pues yo puedo proponer algo, y eso es lo que yo estoy proponiendo, pues si estamos proponiendo como algoritmos, como en nuestra investigación a nivel mundial, en conferencias, es algo que se llama slow coding, es donde no es tan importante teclear, o sea, como que yo soy súper programador, y me están viendo 500 programadores y están viendo que me sé todas las funciones de JavaScript, y puedo cambiar números a toda velocidad, como qué sentido tiene eso, ¿cierto? Al menos para mí como artista. Tal vez si yo tuviera que competir contra alguien en una empresa, en una prueba de quién lo hace más rápido, obvio, voy a necesitar hacerlo más rápido que el otro, si no, no me contratan. Pero en este caso, a mí no me contratan por eso. Entonces, una de las ideas que proponemos es eso, como slow coding, es centrarse en el objetivo de lograr algo que sea bailable, escuchable, digerible, que la gente que lo vea pueda decir como, ah, entiendo qué está pasando, es buena música, se siente bien, más que demostrar nuestras habilidades, ¿cierto? Entonces ahí está lo del slow coding, lo del código colaborativo. Y lo último es que estamos intentando entrar en la narración. No sé si ustedes alguna vez han pensado que el código que todos hacemos es poético. Uno dirá, sí, poético, pues porque yo soy súper nerd y yo veo eso, digo como, wow, sí, claro, ese algoritmo de 13 líneas que el amigo de uno hacía en 50, y uno la bajó a 13 y uno dice, ah, poesía, ¿cierto? Pero eso no lo entiende sino la gente que está sentada en esta sala, ¿cierto? Cuando yo hablo con mi mamá y le muestro eso y ya son 13 líneas, 50 líneas, a mí eso qué me importa, ¿cierto? La pregunta era, ¿y cómo así que qué le importa? De hecho, sí debería importar. Todos los dispositivos, ella usa el celular todo el día, usa el computador, el Smart TV todo el día. En esto tendremos licuado la nevera y todo. No la tenemos porque aquí es costoso, pero pues ya otras partes la tienen. Y sí le debería importar que se hace con código. Y sí le debería importar que esos son microcontroladores, microprocesadores, con sensores, inputs, outputs, que alguien programó eso. Eso debería importarle a ella. ¿Y cómo hacer para que le importe? Esa no es obligación de nadie más que del artista, ahí sí, lo siento. Ustedes no tienen por qué preocuparse por eso, pero nosotros sí. ¿Cómo hacer que su trabajo, el trabajo de ustedes, que está en todos los dispositivos, páginas web, casi todo lo que existe en el mundo actual, sea importante para personas que no programan? Porque ustedes no tienen por qué preocuparse por eso, insisto, pero el artista, ahí sí ustedes se libran de esa responsabilidad. Y yo tengo que ver qué hago para que esto, la gente diga, ay, es que eso, es con eso es que hacen la música, y con eso es que son las visuales, y con eso es que prenden las lámparas de, pues como que la gente se haga preguntas de esto, como, ay, entonces cuando uno programa un computador, como que es ese montón de preguntas que le salen a quien no programa, es como nuestra misión. Entonces ahí va la última, que es pedagogía del código.
algo en lo que estoy, pues hemos trabajado toda la vida. Algoritmos nació como un colectivo para enseñar a niños. O sea, esto es para enseñar a niños o no programadores, como mi mamá, ¿cierto? Hay experimentos de esto. De hecho, cuando yo tenía a mi hijo de 6 años, desarrollé un lenguaje de programación, se llama Sequence. Ese lenguaje actualmente está en un servidor en Canadá, en una universidad que se llama McMaster University. Fue parte de mi maestría. Ese lenguaje de programación es un lenguaje que no necesita explicaciones y cualquier niño que ya pueda descubrir, o más bien diferenciar, símbolos contrarios puede programar. Más, menos, cero, uno, cosas como esa. A ustedes se les suena muy común, ceros, unos, como, ah, tiene sentido. Entonces, ¿cómo dice el lenguaje? Sí, casi que está todo en binario, pero en alto nivel. Es como un programa, como un lenguaje de programación que es solo binario, pero en alto nivel. Como así. Es decir, para instanciar una clase, casi que solo hay que poner un código binario específico, como más, más, menos. Eso es como la forma de instanciar. Entonces, los niños empezaron a jugar con esto y de repente hicimos un algo rave, que es una fiesta, donde había niños programando y haciendo música. Luego de eso, varios de esos niños, pues actualmente, de hecho, contamos orgullosamente con uno de ellos, Santiago, fue uno de esos primeros experimentos y ahora pues trabaja para una empresa de sistemas, está trabajando como él, ahora está estudiando ingeniería de sistemas, es decir, esta vaina funcionó. Como que como enfrentar a un niño ante el mundo de la programación 6 años sin destruir sus ilusiones. Pues no, porque ustedes también saben que esto no es fácil. Sí, no es fácil decirle a alguien, instanciar una clase y ya la persona la mira uno como, no sé qué es instanciar, qué es una clase, a qué se refiere. En cambio, pues esta idea más enfocada a piérdale el miedo a esto, el computador es potente y puede hacer muchas cosas por usted, es la otra. Con eso salto al último punto, que es el código narrativo. Yo iba a traer unas diapositivas y luego dije como para qué, si ya vieron todo, ¿cierto? Y luego dije, pues ya lo que voy a hacer es explicar. Lo último es, estamos trabajando también en el diseño de interfaces de texto, o sea, lenguajes de programación, donde el código como tal no tenga que estar tampoco optimizado ni en el sentido de la cantidad de caracteres, sino como que uno pueda hacer poesía en lenguajes naturales y que eso se pueda compilar a cualquier lenguaje de programación. ¿Por qué? Pues porque para la gente es más fácil decir yo quiero que suene a decir void, que ya nadie en español sabe qué diablos es void. De hecho, es una por ahí nació la pregunta, ¿qué es void? En inglés es como natural, como void, pues sí es void. Pero en español, una clase de programación, un explicar eso es súper complicado. ¿Qué es void? Súper difícil. Entonces, ¿por qué no decir más bien cosas que en el lenguaje natural de las personas funcionan? Como digo, eso no funcionará en una empresa como, pues, que tenga que hacer desarrollo y tenga que entregar productos cumplidos, pero sí funciona en el área de la pedagogía. Es decir, donde el código forma ideas narrativas o poesías que nuestros computadores actuales pueden compilar fácilmente en cualquier lenguaje de programación. Entonces, lo que ustedes vieron acá estaba escrito en muchos lenguajes de programación. Estábamos usando C++ para los motores finales de render de audio y video. Ahí sí estamos optimizando velocidad. Por encima de eso hay una capa en un lenguaje de programación llamado Chuck, que es un lenguaje inventado en la Universidad de Stanford y Princeton por un joven llamado Guy Wang, y luego el proyecto pasó a manos de Spencer Salazar, que es un gran amigo de nosotros ahora. Ellos inventaron ese lenguaje de programación que va como en una capa intermedia. Python se está usando en este caso para hacer una interfaz entre la red, sobre todo. Y al final, pues tenemos todas las capas superiores, todas están escritas en JavaScript en este caso. Estaba usando el 0MQ para hacer los sockets y el render que se hace en un servidor que ustedes veían como una página web de un muy popular navegador. Pues entonces, eso es como todo lo que vieron, eso es toda nuestra propuesta. Como les digo, pues de hecho sí es muy artístico. Pero más que dejarles como su obligación es, porque no lo es, pero sí podrían
pues en algún caso, tal vez pueden contactarnos y eso, si tienen ideas, si, como al respecto de esto que les acabo de mencionar, porque es importante que la gente se empodere de la programación, porque es importante que la gente se empodere ya de los dispositivos, que no es solo un programador el que hace por ti, al menos entender que eso pasa ahí, pues uno no tiene por qué entender la aplicación, cómo está hecha, pero saber que ahí solo hizo un programador o un equipo y cosas como esa. Pues eso es todo, creo que así explico muy a grandes rasgos todo. ¿Algo me falta? No, ya hice el ridículo por 20 minutos. Muchas gracias.